cameos en un disfraz de arcoíris, labiales Minion, un huevo de dragón y una hamburguesa hidratante. Descubre cómo hacer bálsamos labiales inusuales en nuestro nuevo video. Pelirroja es una profesional de las selfies. Pero le falta algo especial para hacer que sus fotos sean realmente creativas. Su amiga trae un regalo brillante justo a tiempo. Es un huevo de dragón mágico. Saca el bálsamo de labios de un contenedor EOS. Ponle pigmento de maquillaje azul. Y fúndelo en un microondas. Desarma el recipiente y atornilla la rejilla en la tapa. Vierte el EOS fundido dentro. Ciérralo y ponlo en una nevera. Espera a que el EOS se endurezca y usa pegamento caliente para dar forma al recipiente de modo que se vea como un huevo. Pega lentejuelas brillantes como escamas. Corta las lentejuelas antes de ponerlas en la unión del contenedor y al fondo. Si diriges una linterna hacia el huevo, brillará con mucha intensidad. ¡Qué gran accesorio para una sesión de fotos! Pelirroja se convierte en la reina de los dragones y Emma lo captura con la cámara. Pero eso no es todo. El secreto principal está dentro del huevo. Está sosteniendo una EOS azul real. Un artista de maquillaje de dragón debe haber puesto este huevo. Está lloviendo gatos y perros afuera. ¿Y quedarse en casa es tan aburrido? ¿Qué tengo que hacer? Pelirroja siempre tiene un regalo listo para sus amigas. ¿Quieres una piruleta regular? ¿O una piruleta para tus labios? Coloca los restos de tus lápices labiales favoritos en un recipiente para guardar cuentas. Pon un poco de lápiz labial en un compartimento y derrítelo con un secador de pelo. Llena el resto de los compartimentos de la misma manera. Pinta el recipiente de blanco. Añade un patrón de piruleta rojo-blanco. Cúbrelo con esmalte de uñas transparente cuando la pintura esté seca. Corta un pequeño portapinceles de un borrador. Dale forma para que se ajuste al tamaño. Y pégalo en la parte posterior del recipiente. Decora el mango del pincel con un lazo. Coloca un diamante de imitación en el centro de la paleta. Tan pronto como Pelirroja abre su sabrosa paleta, sus amigos se interesan en ella. ¿Qué tipo de producto de belleza dulce es este? Es una rueda entera de lápices labiales. Será difícil no confundirla con una piruleta real. Emma y Jessica quieren probar este dulce caramelo en sus labios. Y ahora también pueden disfrutar de algunos caramelos reales. Emma quiere un bocadillo, pero no hay nada en la cocina. Solo una hamburguesa solitaria en la nevera. Toma un bálsamo para los labios en un recipiente plano y dibuja una rodaja de tomate en su superficie con un palillo. Mezcla un poco de bálsamo para los labios con colorante rojo. Derrítelo en un microondas. Rellena el patrón de tomate con él. Derrite bálsamo para los labios con colorante amarillo. Y aplica puntos. Estas serán las semillas de tomate. Aplica un poco de pegamento caliente alrededor del recipiente para que se vea como una hamburguesa. Colorea el frasco con pinturas acrílicas para que parezca un bollo. Pinta la hamburguesa de marrón. Añade una rodaja de tomate roja. Corta una tira de lechuga de una lámina de goma espuma con unas tijeras para recortes. Corta trozos triangulares de queso de una lámina de goma espuma amarilla.
pega las piezas al recipiente. Añade las semillas de sésamo con pintura acrílica blanca. ¡Echemos un vistazo al relleno! ¡Qué extraño tomate! En realidad es un bálsamo para los labios. Está disfrazado de hamburguesa de queso, pero ningún producto de belleza puede esconderse de Emma. Pelirroja llega a la cocina con una lata de Coca-Cola. Emma se jacta de su bálsamo labial de hamburguesa de inmediato. Pero Pelirroja también tiene algo con lo que sorprender a su amiga. Esto es Coca-Cola para tus labios. Saca el bálsamo de labios de su tubo y derrítelo con caramelos de Coca-Cola. Vierte la mezcla de nuevo en el tubo y deja que se endurezca en una nevera. Cubre el tubo con pintura acrílica roja. Colorea la parte superior y la parte inferior de gris y pinta un anillo como el de una lata. Cubre el tubo con pintura negra, dejando un círculo rojo. Añade un logo de Coca-Cola con pintura blanca. Y pinta más detalles como los de la lata original. Cubre el tubo con esmalte de uñas acrílico transparente cuando la pintura esté seca. Emma intenta aplicar el bálsamo labial de Coca-Cola en sus labios. ¡Huele a Coca-Cola! ¿Y esta mini lata es tan linda? Una hamburguesa con queso y una lata de gaseosa son más que una excelente combinación para el almuerzo. También es perfecto para tus labios. Emma está enseñando una clase de maquillaje. Hay muchos detalles finos en juego. Tienes que elegir el pincel adecuado, recordar qué productos usar y dónde aplicarlo. ¿Cómo no arruinar tu cara y lucir mejor que antes de maquillarte? Jessica encuentra algo inusual en la bolsa de maquillaje de la gurú. ¿Qué es este dispositivo de arco iris? Es un EOS brillante y emocionante. Saca el bálsamo labial EOS de su envase. Añade brillo de maquillaje rosa a un bálsamo para los labios. Derrítelo en un microondas. Vierte el bálsamo rosa en la tapa. Luego mezcla algunos EOS con diferentes colores de brillos de maquillaje. Y viértelos en el orden del arco iris. Inserta la rejilla y vierte los últimos bálsamos azules y morados. Deja que se endurezcan. Colorea el recipiente con pinturas acrílicas. Pinta un arco iris. Espolvoréalo con brillo a juego antes de que se seque la pintura. Y cúbrelo con esmalte de uñas transparente. Apliquemos un poco de brillo arcoíris a nuestros labios. Jessica le pide a Emma que le dé este bálsamo para los labios brillante. Está bien, este arcoíris EOS es un regalo increíble. Las amigas deciden probar alguna improvisación de arte. Usamos todo lo que podemos. Por ejemplo, este lindo sello con labios rosados. Hará la mejor obra maestra, pero Jessica detiene a su amiga. Es un sello para tus labios. Saca la almohadilla de un sello. Limpia el recipiente con alcohol. Derrite un poco de bálsamo para los labios en un microondas. Viértelo en el recipiente. Empareja la capa con una espátula. Raspa un patrón de labios con un palillo de dientes. Añade lápiz labial rosa a los restos del bálsamo para los labios. Derrítelo y ponle brillo comestible. Rellena el patrón de labios con el bálsamo rosa. Empareja con un palillo de dientes. Haz el mismo patrón en la tapa con pinturas acrílicas. ¿Quién hubiera pensado que hay un bálsamo para los labios interesante oculto en un sello simple? ¡Vamos a estampar nuestros labios! ¡Pelirroja se verá perfecta ahora! A las chicas les encantan los Minions. Estos diminutos tipos amarillos ganarán los corazones de todos. Emma incluso tiene un bálsamo especial para los labios de una colección de Minions. Haz un bálsamo labial amarillo. Cubre el tubo con pintura acrílica amarilla. Pégale un ojo de juguete. Pinta el mono azul. Define el ojo con blanco.
y añade una sonrisa. Pinta los detalles en el mono y los zapatos con negro. Pinta una correa para gafas y añade flequillos. Emma le muestra su pequeño secuaz a sus amigas. ¡Vamos, mira a este apuesto chico! Por fin las chicas ven al Minion. ¡Qué lindo! Y se ve exactamente igual que el original. Pero el principal beneficio de este Minion es el bálsamo de plátano dentro. ¡Eso es un tesoro real! Todos quieren tener este Minion. Emma desaparece de la zona de guerra junto con la tableta mientras continúa la lucha por el Minion. Hora de una película de noche y helado. Pelirroja se deja llevar por la trama. Pero Emma está aburrida. A ella no le interesan las tramas de películas ni las calorías. El helado no le suena bien. Ella ya tiene frío de todos modos. ¿Cómo puedo animar a esta reina del drama? Pelirroja tiene un secreto. Es un pequeño helado con un exfoliante para los labios dentro. Mezcla el azúcar, la miel, el aceite de oliva, el aceite esencial y el colorante para alimentos. Haz bálsamos labiales de tres colores agregando diferentes colorantes para alimentos. Coloca las mezclas en un frasco limpio capa por capa. Colorea el recipiente de color rosa. Y pégale un logotipo de helado impreso y una etiqueta. Emma está sorprendida y mira el mini frasco de helado. ¿Qué es esto? Pelirroja explica que esto es un exfoliante labial dulce. Los labios suaves mejoran su estado de ánimo. Además, la exfoliación de labios es muy dulce y deliciosa. ¿Te gustaron nuestras inusuales ideas de bálsamo para los labios? Entonces escribe en los comentarios qué bálsamo para los labios te ha gustado más. Y no olvides ponerle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas recetas de productos de belleza en Troom Troom.